internacional, Tony Salazar. Bueno, llegué al Consejo Mundial de Lucha Libre por recomendaciones del señor Valente Pérez, que tenía una revista que se llamaba Lucha Libre, que él tenía muy buena relación con la empresa mexicana de lucha libre en ese tiempo, y él me recomendó aquí, vine a hacer mi prueba y les gustó mi modo de luchar, me invitaron a quedarme dentro de las filas de la empresa mexicana de lucha libre un 6 de septiembre de 1974. Y la gente grita Tony, 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 Tony.